¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Conciencia. El día de hoy nos acompaña el máster Rolando Mora Chinchilla. Rolando es profesor e investigador de la Escuela de Geología de la Universidad de Costa Rica, actualmente el director de la Escuela de Geología. Muchas gracias Rolando por compartir su tiempo en Conciencia. Muchas gracias por invitarme y espero... Para explotar bien el tema que me tienes preparado. Un tema bien difícil. Vamos a, ver, <laughs> vamos a ir despacio para ver cómo descomponemos. Vamos a hablar particularmente de determinación de la probabilidad de ocurrencia de deslizamiento en suelos derivados de cenizas volcánicas. Teniendo todo el territorio nacional, ustedes escogieron un sitio extremadamente particular, muy cercano a la ciudad universitaria de Rodrigo Facio, San Rafael de Montedioca. ¿Por qué San Rafael de Montedioca? Eh, en particular, Rolando. Bueno, uh, concretamente la comunidad de mansiones. Eh, ahí hay un proyecto de vivienda de interés social construido a principios de los años 90, eh, que ha experimentado algunos problemas de inestabilidad de laderas. Eh, entonces, eh, los vecinos se han preocupado mucho, la municipalidad de Montejoca también. Y nosotros como investigadores también nos ha interesado el comportamiento de suelos volcánicos porque... Básicamente, el Valle Central está compuesto de suelos volcánicos, todo el Valle Central. ¿La Municipalidad de Montedioca acude a ustedes para que les ayude en esta situación particular? Correcto, ellos nos solicitan un estudio ahí, hicimos un estudio eh, y eso propició el desarrollo de una tesis de licenciatura. Eh, abarcamos un poco más del área um, in de interés para la Municipalidad, nos salimos de la comunidad de mansiones y, y abarcamos un área a la redonda. Y desarrollamos un proyecto en donde se ha venido a confluir todo un proceso de investigación de unos 25 años que tenemos eh, en Costa Rica, aplicando diferentes técnicas y ahora llegando hasta la posibilidad de prácticamente hacer un pronóstico de la ocurrencia de deslizamientos, eh, expresando la amenaza como debe ser en función de probabilidades de ocurrencia. ¿De ocurrencia? ¿Mansiones dónde queda exactamente, Rolando? Bueno, eh, eh, Mansiones es una comunidad que, bueno, cerquita de la Campiña, en ese lugar, eh, y como yendo hacia la campiña, eh, se desvía uno, eh, o pasa pa, por la comunidad y luego llega a la campiña, pero se desvía uno de la calle principal eh, al norte de Sabanilla, ¿verdad? que Correcto. conduce hasta Tres Ríos. Correcto. Cuando mencioné que era un tema difícil y que teníamos que descomponerlo eh, despacio, involucra investigación geológica, geotécnica. Geomorfológica y mineralógica. Correcto. Descompongamos todos esos términos mm, eh, en bien. términos de la investigación. Bueno, primero hay que hacer un mapeo geológico para ver qué tipo de materiales hay ahí, qué tipo de material geológico. Básicamente hay cenizas eh, Ceniza volcánicas. Volcánica. Correcto, porque estamos muy cerca del volcán Irazú, entonces los vientos soplan hacia el oeste, traen las cenizas para acá, y básicamente el cantón de montevideo está tapizado de cenizas volcánicas. Segundo, hay que ver. Permanentemente o producto de la erupción del 63 no. o, o constantemente, nosotros tenemos ceniza. Correcto, históricamente so, eh, la del 63, pero en eh, la historia del volcán, ya historia geológica del volcán, tenemos eh, casi un millón de años de, de actividad. Entonces, ha habido este, una gran cantidad de ceniza cayendo en la zona. Entonces, básicamente, y otros productos que también se encuentran, como avalanchas de lodo y rocas. Eh, cosas por el estilo, eh, lavas pero ya en la parte muy alta. Eh, pero eh, en la comunidad de mansiones nos centramos básicamente en el estudio de cenizas volcánicas, que es un suelo muy problemático porque... Eh, no crece nada. No, sí crece, sí crece, sí, es fértil. De es hecho, fértil. nuestros cultivos de café se desarrollan en, en suelos pues volcánicos suele. y son de muy buena calidad. Eh, pero eh, el problema es que el suelo volcánico tiene una cierta resistencia y con perturbaciones puede desaparecer casi instantáneamente y pueden colapsar. Entonces ahí se centró nuestra, nuestro interés: estudiar el comportamiento mecánico a nivel macro, pero también nos fuimos a nivel microscópico. Y entonces en CIEMIC y en la Escuela de Química. Eh, a mediante... Si sí, a mí que el centro de, de investigación de microscopía electrónica. Correcto, eh, hicimos microscopía electrónica, microsondeos, pasamos a la escuela de química donde hicimos difracción de rayos X, eh, eh, utilizamos otras técnicas que tiene la escuela de química y pudimos explicar las propiedades físicas y mecánicas macro de acuerdo con su comportamiento micro. Es decir, eh, nos fuimos a exactamente a donde... Eh, está la, la, la explicación del, del comportamiento mecánico de esos Geotécnica. ¿Qué, qué es la geotécnica? En sí, la geotécnica es básicamente analizar eh, en ese lugar eh, la, el comportamiento que puede tener la ladera, en caso de lluvias intensas, en caso de sismos. Simular, mediante software especializado, eh, qué pasa cuando hay una lluvia intensa, cómo se va a comportar la ladera, o qué pasa si hay un sismo que produce una aceleración importante y si se desliza o no eh, el talud que hay alrededor de la es comunidad es una mera probabilidad es, es un modelo digamos sí, que determina probabilidades pero eh, hay varias maneras de hacerlo se puede hacer desde el punto de vista del factor de seguridad midiendo la estabilidad de la ladera o est estimando la probabilidad de que ocurra un deslizamiento ambas la, la, la hemos eh, realizado en la comunidad y los alrededores Partidamente, eh, yo le digo que Mansiones es una, uno de los sitios más estudiados desde ese punto de vista a nivel nacional, porque se han hecho estudios no solo determinísticos del, del factor de seguridad de la ladera, sino que a nivel regional se ha estimado la probabilidad de ocurrencia de deslizamiento, se ha hecho una zonificación y se le ha recomendado el uso apropiado para esos terrenos a la Municipalidad de Montes de Oca, cosa que se debería hacer en todo el cantón, todo el cantón y ojalá en todo el en país. En todo el país, exactamente. Eh, geomorfológica. Formas del terreno, explicar qué es lo que hay ahí. Es curiosísimo porque imagínate que, que cuando uno ve la comunidad de mansiones, la ve metida como en una olla. Entonces, nosotros, mediante técnicas geomorfológicas, hicimos un modelo digital del terreno, utilizamos diferentes iluminaciones, quitamos todo lo que es, es infraestructura y empezamos a interpretar esas formas del terreno. Y nos dimos cuenta que mansiones está desarrollado sobre un antiguo deslizamiento. Entonces, ya había ocurrido un evento ahí. El desarrollador probablemente vio una zona relativamente plana, fácil de accesar, poco uh, trabajo que hacer desde el punto de vista del movimiento de tierras, y sin eh, estudiarlo a fondo, desarrollaron un proyecto de interés social en un antiguo deslizamiento. ¿Y cómo, y cómo, cómo lo permite eso la municipalidad, por ejemplo? Bueno, en ese entonces no habían regulaciones en los 90 tan estrictas como habían ahora. Como ahora. Eh, tampoco se sistema era tan estricto en eso, pero definitivamente eso a mí me suena como que los desarrolladores eh, no tenían la capacidad para analizar para determinarlo, esos aspectos para determinarlo sí. porque debería ser una exigencia digamos para obtener los permisos municipales para construcción debería ser una exigencia tener los estudios que ustedes desarrollan verdad en toda su, su amplitud correcto de hecho la municipalidad de Montes de Oca ha avanzado mucho eh, esta administración y la anterior interactuando mucho con nosotros en geología en la UCR y eh, de hecho ellos tienen un mapa a nivel cantonal, que es el, 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 un complemento para el plan regulador del cantón, donde les ponemos los sitios donde hay problemas desde el punto de vista eh, geológico, amenazas geológicas. Hay caídas de cenizas, hay eh, deslizamientos, efectos sísmicos del suelo, inundaciones y demás. Ellos tienen esa base de datos. Entonces pueden, eh, tienen la capacidad técnica para exigirle estudios de más detalle a los desarrolladores. Me alegra oír eso. Deje, tenemos que hacer una pausa, ya regresamos con todas y todos ustedes. Continuamos con conciencia, estamos hablando con el máster Rolando Mora sobre ocurrencia de deslizamientos en suelos derivados en cenizas volcánicas. Particularmente un sitio muy cercano a la ciudad universitaria Rodrigo Facio, aquí en San Rafael de Montedioca. De Al hablar del riesgo sismológico, nosotros, con toda la información que ustedes tienen, podemos nosotros determinar, o ustedes más bien, determinar cierto riesgo en términos de, de, de sismología. Recuerdo que hace poco hubo un epicentro casualmente en la zona de Sabanilla, Montedioca, o un poco más hacia San Rafael, tendrá que ver con con este, este deslizamiento? Eh, bueno, el, la amenaza sísmica es un tema muy desarrollado de parte nuestra en la Escuela de Geología y como todos ustedes saben manejamos también el monitoreo sísmico del país a través de la Red Sismológica Nacional que es un convenio que tenemos entre la Universidad de Costa Rica y el ICE y pues, eh, existen mapas ya de amenaza sísmica para el Valle Central y esta zona de, de Montedioca está incluida. Pero en el caso particular de Mansiones, lo que hicimos fue básicamente trabajar el tema de, lo, de la aceleración sísmica como un efecto de disparo de deslizamientos. Entonces, lo que hicimos fue simular en, eh, con software especializado qué puede ocurrir en esa comunidad en particular cuando se presenta un sismo que produzca una cierta aceleración. Entonces, empezamos a incrementar la aceleración y fuimos generando diferentes escenarios. Para ver eh, cuál era el efecto de los sismos. Entonces, llegamos a la conclusión de que una cierta aceleración del terreno ya me produce un deslizamiento muy grande, desestabiliza la ladera alrededor de la, de la, de la comunidad y eso puede provocar un deslizamiento que va hacia, hacia el río Torres y puede dañar viviendas, puede poner, poner en peligro infraestructura y puede matar gente. Entonces, ahí estamos en ese momento. Ahora necesitamos. Seguir estudiando ese sitio. La idea sería, ahora esas aceleraciones que producen disparo de deslizamientos, necesitamos eh, seguir investigando para ver qué probabilidad de ocurrencia tienen de acuerdo con las fuentes sísmicas que tenemos en Costa Rica. Y también necesitamos simular también con software especializado si ocurre esa aceleración y si ocurre ese deslizamiento, qué viviendas, qué obras de infraestructura van a ser impactadas y en qué medida se van a dañar y poder hacer una estimación del riesgo eh, cuantificado en términos de pérdidas económicas y pérdidas de vidas humanas esperables en esa comunidad. ¿Todas esas simulaciones es una computadora que está trabajando con toda la información que ustedes le, le digitan? Sí, le digita. eh, son, eh, son software especializados que hemos ido adquiriendo eh, en, en la escuela. Y que son costosos, pero que lo más importante es el dato con que uno alimenta ese software. Exacto. Tienen que ser, Tiene datos, que ser muy muy real, buenos, datos muy buenos, datos generados básicamente por nosotros en nuestros laboratorios, en trabajo de campo. Para caracterizar eh, bien esos 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 depósitos volcánicos, en eso ha consistido esta primera etapa, en básicamente caracterizar física, mecánicamente esos depósitos, y ahora ya vamos pasando a otra etapa en donde hacemos las simulaciones del impacto que esos eventos pueda tener en la comunidad. Ok, ahora Rolando, con toda esta información, ¿qué se puede hacer? Eh, eh, evidentemente eso conduce yo, yo como, como funcionario de la municipalidad diría, bueno, este cacerío, no sé de la dimensión que estamos hablando, habría que eh, sacarlo de acá, no es fácil, evidentemente. ¿Cuáles cuál serían las recomendaciones, digamos, a, sí. a, la, a las cuales este proyecto podría eh, llevar eh, para la municipalidad particularmente sí. y para eh, bueno. los pobladores? Porque ellos necesitan saber cuál es el riesgo real que tienen. ¿verdad? No, eh, eh, tal vez digamos de... De un enfoque como este que nosotros hacemos, eh, esa es la parte más difícil. Claro. Es claro. la parte más difícil porque uno eh, técnicamente puede analizarlo muy bien, eh, eh, puede tener desde el punto de vista geológico, geotécnico, certeza de que sus eh, cálculos, sus simulaciones son, eh, se, a, se acercan a la realidad, ¿verdad? Y, y se simula bastante fielmente el proceso, pero ya resolver el problema social es muy muy difícil ya eso se, sal, se sale de nuestras por, por manos. por las implicaciones socioeconómicas claro, que tiene pero, yo, yo sé que se sale de digamos pero debe existir una recomendación a seguir ¿verdad? claro de, de muy responsablemente porque este trabajo es básicamente generado a partir de una solicitud de la municipalidad de Montes de Oca para que las ayudamos y tener instrumentos para toma de decisiones entonces eh, eh, eso generó además de algunos trabajos que se hicieron a través de captación de fondos externos con FONDEVI eh, un trabajo de grabación. Entonces, eh, eso da de, un producto. Sí, de un estudiante, de, sí, maestría. De, una estudiante de, de, no, de licenciatura. De licenciatura. Y entonces, con esos insumos, ahora la municipalidad puede tomar decisiones. De hecho, en las áreas donde la simulación indica que hay problemas de inestabilidad de laderas en casos de sismos o de eh, lluvias eh, de intensidad alta, ya ellos han tomado la determinación mediante una ordenanza municipal de no dar permisos de construcción. Entonces eso está muy bien, tienen un instrumento, pueden tomar decisiones. Ya eso no nos compete a nosotros, porque a veces resulta que nosotros hacemos ese tipo de zonificaciones para otros municipios de, del, del, eh, del país y entonces como entregamos un informe y va firmado por Rolando Mora y yo siempre, yo no me escondo, yo pongo mi teléfono, mi celular, todo ahí, me empiezan a llamar, ¿que ¿por qué yo no doy permisos de construcción? No, 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 un momento, yo hice el estudio. El que toca esa parte de otorgar o no los permisos de construcción con base en los estudios que nosotros hacemos es el gobierno local. Ellos toman las decisiones a partir de eso. Nosotros somos los científicos que alimentamos a la municipalidad con insumos para que ellos puedan tomar decisiones. Eh, en forma prospectiva, la municipalidad procede, digamos, con, con, con base en esta información. Sigo preocupado por, 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 por esta población, por, sí. es, por este grupo, por cuántas casas estamos hablando. Alrededor de 300 familias. M más de lo que yo eh, me imaginaba. ¿Qué hacemos con, 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 con estas 300 familias? Muy difícil, ¿qué hacer? Pero bueno, uh, hay que hacer algo. Entonces, de, de parte nuestra, hemos sugerido varias acciones. Una, queremos seguir estudiando claro. que, que, cuál puede ser el área más eh, vulnerable desde el punto de vista de las edificaciones en caso de que ocurra un evento. Y decirle, bueno, estas familias hay que reubicarlas. También eh, queremos hacer la simulación de un refuerzo de la ladera y cuánto cuesta. Algo han avanzado ya con estudiantes de la Escuela de Ingeniería Civil y resulta que, eh, que el costo es muy elevado de la estabilización sí, sí, sí. de un talud de esos. Eh, también proponemos un sistema de monitoreo y de alerta temprana y que los eh, habitantes tengan un plan de emergencias para saber actuar en caso de que se dé una alerta. Entonces, monitorear lluvias. Y, eh, nosotros hacemos el monitoreo sísmico. De eso ya es un poquito más difícil eh, establecer un sistema alerta en, en sismos, porque no podemos con antelación a que ocurran eventos. Bueno, en ninguna parte del mundo pronosticar un evento. Pero por lluvias sí podemos hacer algo. Eh, entonces estamos proponiendo la instalación de sistemas de monitoreo de lluvias para poder diseñar un sistema de alerta temprana. Y eh, combinar todo eso, ¿verdad? Porque hay que, hay que hay que ver cuál es la probabilidad de ocurrencia de un sismo en la vida útil que queda de esas a, a, viviendas. Aumentar las, las posibilidades para prevenir realmente también, un, sí. un, 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 un desastre. Obras físicas también para Exacto. evitar que, que, que el impacto llegue a, la, a, las, a, las, a las viviendas. O sea, hay muchas soluciones, claro, claro, todas son costosas. Exacto. Tengo que hacer una segunda pausa, ya regresamos. Estamos hablando con el máster Rolando Mora sobre eh, ocurrencia de deslizamientos derivados de, en, en, en tierras con cenizas volcánicas. Rolando, esta, me, me interesa esta colaboración o esta eh, simbiosis que tienen ustedes con la municipalidad. ¿Cómo, cómo funciona? ¿De, ¿Desde una venta de servicios, en este caso en particular, o qué otro tipo de experiencias tienen ustedes con, con otras municipalidades, no, no necesariamente la de Montedioca? Claro, con varias municipalidades, Montes de Ocasuna, La Unión, eh, Escazú, son municipalidades eh, que se han interesado mucho por hacer estudios técnicos especializados en el tema. Entonces, con ellos, mediante Fondevi, se hacen eh, contrataciones, pues tenemos una... Un proyecto en Fundevi para brindar eh, servicios, eh, captamos ah, fondos asesorías. externos. asesorías. Sí, asesorías, eh, estudios especializados en, en mecánica de suelos y mecánica de rocas. Eh, también brindamos servicios de laboratorio. Entonces, eh, mediante ese proyecto eh, pueden tener acceso a nuestros servicios. Y, y, y nosotros con esos fondos eh, contratamos eh, estudiantes recién graduados. Para que nos ayuden en la captación de fondos externos, los vamos formando a los estudiantes y desarrollamos proyectos de graduación para ellos. Por lo general empiezan como bachilleres, salen como licenciados y hasta los enviamos al exterior, algunos de ellos, y serán profesores de la escuela en el futuro. Eh, entonces, es, es todo un proceso que llevamos en, eh, con ese sentido. Pero bueno, aparte de eso, entonces, eh, del servicio que damos a través de FondEBI, eh, también hace esas tesis eh, se desarrollan en, en sitios de interés de algunos municipios en donde ellos financian el trabajo de graduación. Entonces, le financian al estudiante el resolver un problema específico que tiene el cantón en cualquiera de los temas geológicos que ellos eh, consideren, ¿verdad? Y que sea también de interés de nosotros y tengamos el personal, el equipo el capacitado para. para, para si hacerlo. una empresa desarrolladora eh, quiere comprar una tierra, puede. Acu acudir a la venta de servicios de parte de ustedes para que ustedes les den un dictamen si se puede desarrollar un proyecto o no. Sí, ya lo han hecho varias empresas. Nosotros... Eh, ¿Y el dictamen de ustedes es respetado? Eh, por la sí, empresa. Sí, claro, por supuesto. Tiene un respaldo de la Universidad de Costa Rica. ¿Y, y, ¿Y tiene carácter vinculante de una u otra forma? Bueno, para las municipalidades ellos eh, reciben esos estudios y ellos emiten ordenanzas eh, de acuerdo con los criterios que nosotros le damos. Las empresas privadas lo toman como una especie de consultoría, asesoría en cuanto al, al desarrollo. Ahora, ya depende mucho del, del mismo desarrollador la implementación de esto, pero nosotros actuamos siempre en favor de la seguridad. Nosotros nos interesa que los desarrollos no vayan en tiempos geológicos a ser impactados por eventos naturales. Entonces, nosotros siempre actuamos en favor de la seguridad. Le estoy, estoy preguntando esto porque recuerdo de un proyecto aquí en Moravia, donde se tuvo que un, un condominio relativamente eh, nuevo, creo que era Camino a la Trinidad de Moravia, se tuvo que, que cerrar porque se detectó algunos problemas eh, geológicos. Conozco de otros casos donde eh, previamente han habido estudios y se insiste, se desarrollan. Y después la gente de una u otra forma es eh, estafada. Entonces, por sí. eso que, que casualmente le preguntaba sobre el, 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 la vinculación que ustedes podrían tener en, en esa toma de decisión por parte de las municipalidades, que sí. me parece que debe ser obligatoria. Sí, claro. Eh, hay otros profesionales, digamos, a, a, a nivel privado que pueden desarrollar también estos trabajos. Nosotros los hacemos somos muy rigurosos, eh, muy estrictos en eso incluso. hemos establecido criterios que a veces los desarrolladores eh, no son muy anuentes a aplicar porque para nosotros, por ejemplo, cuando tienes una propiedad y hay un talud que da a un río, el desarrollador desarrolla prácticamente hasta el quiebre de la pendiente, aprovecha todo lo que pueda de la, no. del espacio que tenga para desarrollar. a nosotros nos parece, a partir de nuestros estudios, del comportamiento de los suelos de este país, del problema de la amenaza sísmica, la amplificación de las laderas en caso de eventos sísmicos, que mínimo se debe dejar un lote de zona de amortiguamiento, porque ahí siempre va a haber mayores aceleraciones sísmicas, problemas de deslizamiento. Entonces, la infraestructura que se construye ahí puede ser afectada de una manera más, eh, digamos, de, es más vulnerable, a que sea impactada por eventos de origen natural. Entonces, siempre hemos sugerido un retiro prudencial, un lote, mínimo 30 metros, de 30 a 50 metros de zona de amortiguamiento y a partir de eso el desarrollo. Pero eso no les gusta a los desarrolladores. Porque eso es un lote de 30 metros que no van a poder, que no van a poder eh, eh, explotar. Que luego construye una vivienda y, como pasó en Paraíso de Cartago hace dos años, en un evento importante en, a, en, a, en el invierno o en, en la época lluviosa del país, las viviendas que estaban construidas en esa zona se destruyeron. Entonces después resulta que eh, hay que indemnizar a esas familias. ¿verdad? Entonces eh, eh, el asunto eh, es una medida de seguridad que debería ser implementada. Correcto. Todo esto eh, se agudiza eh, o empeora con los procesos de deforestación. Con los procesos del de mal manejo de desechos sólidos que tenemos nosotros en nuestros ríos y, y, y cuencas que producen inundaciones. ¿Está eso documentado, eh, Rolando, de que, de que de una u otra forma la, 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 la situación geológica se agrava con esos otros fenómenos? Sí, eh, por ejemplo, el, el tema de las laderas y la vegetación, sobre todo si uno corta vegetación, es un tema muy estudiado. Porque las raíces eh, ejercen cierta resistencia, sostienen Correcto, el sostiene. suelo. Pero una vez cortada la vegetación, la raíz queda ahí adentro y durante un tiempo, mientras se pudre, todavía ejerce resistencia. Entonces, uno podría decir, de, dependiendo las condiciones, el tipo de, 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 de árbol y todo, puede durar de unos 5 a unos 7 años para que desaparezca completamente esa resistencia. Y entonces, eh, ese beneficio a partir de la raíz del suelo. Eh, por resistencia se pierde y el suelo se torna entonces más susceptible a que se deslice. Entonces, sí tiene un efecto importante. Eh, pero, digamos, eh, hay temas aquí en el país que no se han abordado apropiadamente, y es por ejemplo el desarrollo de obras de infraestructura habitacional principalmente en zonas que no se debería desarrollar. Por ejemplo, el terremoto de Sinchona nos demostró muy claramente que los cañones de los ríos no son un sitio para desarrollar. Y tenemos básicamente en el valle central si somos cuidadosos observamos bueno no hay que ser muy cuidadoso para observar que las laderas del, del cañón del río irilla el torres el río y pis están llenas de, 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 de infraestructura habitacional es optimista usted en términos de la planificación urbana en nuestro país está, está cambiando positivamente o seguimos igual yo creo que nos estancamos es, hace falta urgentemente antes que nada, de, desde el punto de vista estructural del desarrollo de la infraestructura, estamos muy bien por el código sísmico, el código de construcción, el código de fundaciones. Pero es urgente incluir el tema de las amenazas naturales, su, su impacto. ¿Para qué? Para evitar que en el futuro los desarrollos sean impactados por eventos naturales. Construir de manera segura, en sitios seguros, donde sabemos no nos vamos a inundar, no se nos va a deslizar. Tomar en cuenta, por ejemplo, una, un tema. La caída de cenizas en este país no lo toman en na, cuenta na, los arquitectos lo... para diseñar. Entonces, el momento que nos caiga ceniza y llueva, vamos a tener un peso extra en el techo que en los nos techos puede se pueden venir. colapsar. Lamentablemente nos quedamos en tiempo, rolando uh -huh. muchos éxitos en sus futuras investigaciones Gracias. en este campo tan importante para la comunidad nacional. Gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Me permito invitarlas e invitarlos a que continúen con la programación de Canal UCR.